Bienvenidos a Compartiendo y bienvenidos en República Dominicana. ¿Y dónde estamos? En el Bahía Príncipe La Romana, un lugar realmente espléndido y que seguramente, así como lo estamos disfrutando nosotros, podrán llegar a disfrutarlo con nuestras imágenes ustedes. Simplemente por ello, los invitamos a que juntos, como siempre, podamos estar compartiendo. Estar en Bahía Príncipe, en cualquier lugar, es un paraíso. Pero aquí en La Romana les puedo asegurar que es imperdible. Estamos con Gabriel Salón. Gabriel Salón es el gerente general de este lugar. Yo recién decía, qué joven que es Gabriel. Bueno, pero cuéntanos tu experiencia y qué te trae a estar manejando esta belleza. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este complejo Gran Bahía Príncipe en La Romana. Bueno, nosotros acá tenemos un complejo que está compuesto por un residencial y por dos hoteles y dos campos de golf. El hecho que me hace haber venido aquí, bueno, yo anteriormente había trabajado ya 10 años en este país. Sentí que había cumplido una etapa y regresé a España, pero luego estando allá, como que me echaba de menos, decía, caramba, a mí me gusta estar allá. Y entonces, siempre dicen que se vuelve al primer amor, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad, yo vine muy jovencito aquí, ¿eh? Llegué con 23 años y estuve hasta los 33. Y como le digo, a los 33 decidí volver, pero siempre, todos esos años siempre estuve pensando en regresar, hasta que al final, un día dije, ya, vuelvo. Y entonces fui afortunado porque conseguí volver al último destino en el que yo estaba, que era con esta compañía, con Bahía Príncipe. ¿En qué lugar estabas? En Samaná. Yo hice la apertura de unos hoteles de Samaná, sí, del Portillo. Un precioso hotel, sí. También, sí, sí. Y entonces, nada, pues hice una llamada y casualmente coincidimos en las cosas y aquí estoy. Bueno, aquí estoy. ¿Y con qué te encontraste? Porque evidentemente 10 años parece poco, pero es mucho. Sí, y, es bueno, mucho, sí. El desarrollo actual es muy imprevisto y rápido. A ver, yo, si hablamos del país en general, yo veo que el país ha avanzado bastante en estos 10 años, sobre todo en temas de infraestructuras. Claro. Yo creo que esta autopista que han hecho aquí, que va desde Santo Domingo hasta la zona de Punta Cana, ha cambiado
sino todo, ha cambiado muchísimo el país. Igual las carreteras que van hacia el norte también. Fundamentalmente en infraestructuras es lo que ha mejorado, o lo que yo veo que ha mejorado muchísimo en este país. Y las condiciones de los trabajadores, que también han mejorado bastante. Es importante. Y eso es muy importante, sí, sí. Sí, Bueno, y contanos entonces, acá, el que llega a La Romana, ¿qué alternativas tiene? Bueno, primera ventaja de venir a La Romana es que estamos en un punto intermedio entre Santo Domingo y Punta Cana. Estamos a 90 kilómetros de Santo Domingo y a 100 de Punta Cana. Por tanto, los trayectos en autobús o en carro no son muy largos y tienes la ventaja que puedes visitar ambos lugares si quieres salir de excursión o ir a jugar a golf a otro campo o visitar la ciudad y tal. Estamos en una zona muy tranquila, la verdad, lo que se busca aquí es relax. Nosotros aquí, como le comentaba, tenemos dos hoteles muy diferenciados. Uno es solo para adultos, el otro para familias. Si son jugadores de golf, contamos con dos campos de golf en este mismo complejo. E incluso para otro tipo de vacaciones o de tiempo libre, tenemos un residencial donde pueden comprar solares, villas o alquilar villas para pasar un tiempo un poco más largo. Entonces, como le digo, tenemos dos hoteles muy diferenciados. Se puede venir con la familia a disfrutar o con su pareja al hotel, que es solo para adultos. Ajá. Entonces, si viene una familia en la que el padre es jugador de golf y la familia no, pues la familia se queda aquí y el padre se va a jugar a golf. Así es. Y todos contentos. Excelente. Sí. ¿Hay un centro de convenciones? ¿Está trabajando? Tenemos un centro de convenciones, sí, en el que se celebran bodas, eventos, grupos, incentivos. Uh-huh. Y afortunadamente cada año tenemos muchos más eventos que... Y muchos son de cliente local por esa cercanía que tenemos con Santo Domingo. Claro. No es necesario ya desplazarse hasta Punta Cana, 3 horas de carretera, cuando pueden venir hasta aquí y tenemos la misma calidad que tienen nuestros hoteles en Punta Cana. Las características hoteleras que ofrece el hotel, ¿cuáles serían? Bueno, ambos hoteles son de un tamaño medio para ser hoteles resorts de Caribe, de Dominicana. Ambos cuentan con aproximadamente 400 habitaciones, o sea, no es un hotel enorme como los que hay en otros destinos, lo cual es una ventaja para la gente que busca un poco más de tranquilidad, exactamente. Sí. Contamos con 6 restaurantes a la carta, tenemos tanto asiáticos como brasileños, 2 gourmets, mediterráneos, etcétera, etcétera, 2 buffets, 2 snacks de playa, 7 bares, etcétera, etcétera. Tenemos una discoteca también y los clientes pueden disfrutar de cualquiera de esos restaurantes en su estancia. Sí. Bueno, seguramente nos queda algo más para que nos cuentes, así que vamos al último corte y luego de ello vamos a cerrar la nota con esos ingredientes que a lo mejor yo noté en mi primer día y vos me puedes dar, ¿te parece? Claro. Date una vuelta. Bueno, Gabriel, estamos ya cerrando esta nota y yo quiero hacerlo rápido porque no quiero perderme de seguir disfrutando aquí. Pero, y tú tienes que trabajar, así un que. Un poco, sí. Bueno, cuéntame qué tienen para. Vos hablaste de las familias, sí. Y evidentemente los chicos. ¿Qué disponen aquí? Bueno, nosotros para el tema del entretenimiento disponemos de un equipo de alrededor de 45 personas que están dedicadas exclusivamente a realizar toda una serie de actividades tanto durante el día como durante la tarde y la noche, al igual que con un programa muy específico para los niños. Contamos con un mini club para niños de 4 a 12 años en los que hay una serie de actividades específicas para ellos. Incluso ahora últimamente hemos estado evolucionando en las actividades y les hacemos tipo MasterChef donde ellos pueden cocinar. Es decir, no los tenemos, qué lindo. Sí, no los tenemos ya con las típicas actividades de siempre, sino que hemos ido investigando y evolucionando, ¿no? Durante el día tenemos actividades tanto en la piscina, en la playa, aquagym, hacemos fiestas en la playa también. Y por las noches, desde las 7 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, de manera ininterrumpida,
tenemos un programa de animación que empieza con la mini disco de los niños, continúa con un pequeño juego para adultos, el show principal, y todas las noches tenemos música en vivo en nuestro Bahía Príncipe Village. Y a continuación viene la discoteca para los que quieren ya disfrutar de la noche plenamente. Bueno, evidentemente la música aquí está presente porque lo hemos disfrutado tanto en la playa como en la piscina. La playa, bueno, desde ya tenemos salida a la playa acá. Sí. Y veo que está muy bien protegida, muy bien controlada, ¿no? Sí, esta playa es el hotel ocupa toda una bahía que es exclusiva del hotel. Es una playa francamente bonita, maravillosa. La arena está súper limpia, sus cocoteros, todo lo que una playa del Caribe necesita. Y de hecho somos bandera azul, que es un distintivo a nivel mundial que identifica las playas que son cuidadas y a las cuales se les realizan unos análisis quincenales, etcétera, toda una serie de parámetros que ameritan para esa bandera azul. Y acabamos de renovarla ahora, y realmente si ahora van a pasar a verla, yo les invito a que den un vistazo desde nuestro Beach Club. ¿Han estado en el Beach Club? Desde el Beach Club mirando para acá se ve toda la bahía, que es una playa maravillosa. Realmente es un agua muy tranquila. He visto que está protegida. Está protegida, es un agua muy tranquila. Perfecto. No tiene corriente, no tiene olas, está muy muy bien, la verdad. Perfecto. ¿Me quedó algo? Disfrutar lo que les queda. Bueno, sí, ayer disfrutamos de una cena espectacular en donde tuve la suerte inclusive de tomar un vino español que acostumbraba a tomar en mis viajes. Sí. Y tuvieron una gentileza. Me regalaron una botella para seguir rememorando esa posibilidad. Y comimos de mil maravillas. Me alegro. ¿Querés acotar algo referente a la gastronomía, los chefs? Porque yo ayer quedé sorprendido con la calidad y la presentación de los platos. Sí, nosotros estamos trabajando ahora en nuestra cadena en Bahía Príncipe, a diferencia del resto de grupos de todo incluido, en que nuestros restaurantes a la carta sean realmente restaurantes a la carta. Estamos eliminando todo el tema de buffets en los restaurantes temáticos. Temático. Para que cuando uno vaya a cenar a un temático, realmente esté en un restaurante a la carta, como si estuviera en un restaurante en la ciudad. Ha sido costumbre hasta ahora hacer tal vez el primer plato y el postre estilo buffet y el plato principal a la carta. Nosotros no, nosotros ya estamos implementando toda la cena a la carta, desde primero, el segundo y el postre. Y creo que eso el cliente lo agradece muchísimo, porque si uno quiere ir al buffet, pues va al buffet. Pero si se sienta en un restaurante temático a la carta, es realmente un restaurante. Sin duda así fue. Gabriel, lo mejor para vos, ya gracias. Sea aquí o donde estés, pero desde ya agradeciendo la gentileza de Bahía Príncipe, que siempre ha estado junto, compartiendo, difundiendo todas sus posibilidades y alternativas. Gracias a todo el personal que nos ha brindado su apoyo, y desde ya a seguir exitosamente en Bahía Príncipe. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos. Bueno, nosotros, como, si te parece, vamos a hacer esto. Vamos a seguir, junto a todos los que nos están viendo, compartiendo. Perfecto. En la vida no hay nada mejor que estar compartiendo. Bueno, gracias. Bien, y ahora estamos de visita en algo que tiene una importancia vital, sobre todo aquellos amantes del golf. Estamos en el Golf Club La Romana y
el gerente, nos ha recibido acá. Quiero que él se presente y que nos diga qué vamos a encontrar aquí en el Golf Club. Bienvenido a Compartiendo. Muchísimas gracias por vuestra visita. Y nada, bueno, comentaros, poco tengo que comentar viendo un poco las imágenes. Creo que ya veis, estamos realmente en un paraíso. Aquí el jugador lo que se va a encontrar es un campo de estilo caribeño. Tiene hoyos con unas vistas en las cuales entra el juego directamente el mar. Muy parecido a otros campos de lo que puedan ser digamos, de primera categoría de la República Dominicana. Tiene también otros hoyos que están englobados en un entorno, le podemos llamar de parkland, que es estilo inglés, como puede ser a lo mejor este estilo que parece como un link, en la cual no hay una vegetación así, digamos, alta, con mucha digamos, especies arbustivas. Y luego tenemos zonas de desert, que es zonas estilo lo que es Arizona, con lo cual realmente para el jugador es una experiencia el venir aquí y jugar, porque realmente cada hoyo es muy diferente al otro. Momentáneamente se están haciendo torneos internos, regionales. ¿Hay perspectivas de que pueda avanzarse en un proyecto internacional? Sí, hombre, realmente el proyecto es un proyecto relativamente nuevo. Llevamos abiertos lo que son 2 años y medio, 3 años. Tuvimos afecciones con el huracán que hubo hace 2 años y tuvimos algunos hoyos que quedaron afectados. Entonces, bueno, eso nos ha demorado un poquito hasta que realmente ya podamos decir que el producto está completado. Quedan todavía cosas por hacer, se está mejorando, se está invirtiendo mucho en el campo, sobre todo en efectos de plantación, de especies arbustivas, mucha arboleda. Y bueno, pues la idea es que irnos consolidando primero con el mercado local, ir abriendo cada vez más el mercado extranjero a nivel de tour operación, y una vez que ya llevemos unos años, digamos, de rodaje, pues sí que nos gustaría traer alguna prueba importante. Bueno, seguramente el que nos está viendo dice, ¿y cómo hago para poder disfrutar golf aquí en este lugar? ¿Por qué no nos explicás qué tiene que ver en este caso Bahía Príncipe? Bueno, Bahía Príncipe, al fin y al cabo, es nuestra madre. Tenemos unos hoteles fantásticos que están a menos de 5 minutos sin necesidad del cliente de moverse prácticamente, porque les recoge un carrito desde el hall del hotel y les trae aquí a jugar, y a la vez, pues cuando terminan, también les recogen, les llevan al hotel, con lo cual el cliente no tiene ni que moverse de tanto de Gran Bahía Príncipe como del Luxury Bougainville para jugar al golf. O sea, bueno, evidentemente la vista dice todo y no hay mucho como para poder agregar. Simplemente, bueno, anhelar de que este campo sea aprovechado, esa sería la palabra, por los amantes del golf, porque las expectativas son sumamente favorables, ¿no? Sí, lo son favorables, y además la suerte es que contamos con un gran producto. El campo, para el jugador de golf, es un campo que gusta. La primera experiencia cuando viene, pues efectivamente a nivel visual llama la atención, pero a nivel de jugabilidad, cuando el jugador termina la ronda, sale maravillado. Y al final es mucho más fácil, digamos, vender un buen producto que en el caso contrario, ¿no? Y por suerte lo tenemos. Bueno, yo te agradezco, y desde ya esperemos que Bahía Príncipe cuente con todos los amantes del golf en este lugar tan bello que permite disfrutar no solamente del golf, sino también del Bahía Príncipe en toda su profundidad. Así es. Y aquí tienen su casa y esperamos que vengan muchísima gente. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, y nosotros, como siempre, seguimos en este caso compartiendo con ustedes. Oh,
Termas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. Para volver a ver nuestro programa, ingresá en compartiendoturismo.com en la sección TV.